Bueno, aquí estoy en la Casa de la Cultura de Compostela y vemos este mural. Aquí el encargado me comenta la descripción de él. Dice que ese es el escudo de Compostela, de armas. Está pues en la parte de abajo las armas españolas, las armas de los originarios de aquí. Y acá está pues el encuentro de los españoles Ahí está. con los aquí con los locales. Y también pues aquí nos están pintó pues el autor ese encuentro, no fue pacífico. Y luego también me comentó aquí, aquí está el Señor de la Misericordia, me comenta que llegó junto con los religiosos que son franciscanos y dominicos, me comentó. Y llegó en 1548 en la Nao China. También allá arriba son revolucionarios. Son revolucionarios. Y pues acá también nos están describiendo que hubo una época de cuando hubo minas aquí en Compostela, los cultivos, el maíz. Me comenta que también anteriormente cultivaban mucho lo que es cacahuate, calabaza también. Sí, calabaza. Aquí podemos ver este mural que está aquí en la Casa de la Cultura de Compostela. Hay varios cuadros, a algunos les tomé fotos, a otros no. No quiere tomarle a todos para que igual vengan a ver todo lo que hay. Hay varios y aquí pueden venir a apreciarlos. Hay más cosas, pero a mí me llamó mucho la atención el mural. Aquí encontramos a la diosa de las artes lanzando los elementos de los talentos a la humanidad, a todos los niños antes de nacer. Las zapatillas para el ballet, el marro y el cincel para la escultura, la paleta para la pintura, los libros para los escritores y escultores, las máscaras del teatro, y así los vemos sencillamente. Y abajo lo tenemos representados, todas las artes que hay, escultores, el teatro con las máscaras, porque antiguamente el teatro los griegos lo usaban por máscara para manejar diferentes personajes. Ahí vamos a encontrarlos a todos. Están desnudos porque el arte es algo espiritual.